parecía borracho y se caía todo el tiempo, Jimena Barón sorprendió a todos con una confesión inesperada. Jimena Barón es una experta en asumir riesgos, modelo, actriz, bailarina y cantante. Prácticamente no hay nada que la joven no se anime a hacer y todo lo hace bien, y, lo más importante, sin perder el sentido del humor. Porque, aunque nadie lo diga, lo cierto es que muchas celebridades que aparecen continuamente en televisión son completamente malhumoradas y, cuando las cámaras se apagan, muestran su pésimo carácter tanto con los desconocidos que le piden un autógrafo como con los cronistas que esperaron horas para hacerle una nota. Jimena prefiere tomarse todo con muchísimo sentido del humor, confirmando que el éxito no se le subió a la cabeza y que puede aceptar las críticas, especialmente las que está recibiendo desde que aceptó participar en el Bailando por un Sueño 2018. La joven ya comenzó a escribir tweets sobre el tema y son uno más divertido y picante que el otro, demostrando su fuerte personalidad, rasgo por el cual, seguramente, Marcelo Tinelli volvió a elegirla para formar parte de su ciclo. Lo estimulante del ensayo de hoy fue que @matinap me comparó con Momo cuando empezó a caminar porque parecía borracho y se caía todo el tiempo, un amor de equipo almohadilla Bailando 2018. Yo cuando me avisaron cuál es el segundo ritmo de la almohadilla Bailando 2018. ¡Qué furia de comentarios desata el Bailando! Wow. Qué loco que estén tan ensañados con algo que les genera tanto rechazo supuestamente. ¿Es odio o es amor?